Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Erika Buenfil revela que rompió en llanto tras no saber cómo enfrentar su éxito en TikTok. La actriz compartió que en algún momento su hijo le sugirió que debería dejar de usar una red social creada para chavitos, por lo que casi cierra su exitosa cuenta. Aunque el recibimiento que Erika Buenfil ha tenido en TikTok es positivo, la actriz de 56 años contó recientemente que estuvo a punto de abandonar la red social en la que ha tenido tanto éxito a petición de su hijo Nicolás, de 15 años. Esto me cayó por casualidad, ni lo busqué ni me lo esperaba, pero ha sido una bendición en lo personal y en lo profesional. Llegó además en un momento muy simbólico, dijo Buenfil durante una entrevista virtual desde su casa. La actriz contó que se acercó a TikTok cuando se dio cuenta de que su hijo Nicolás pasaba mucho tiempo en la red social, le enseñaba los videos y le pedía que lo ayudara a practicar las coreografías. Me hice mi cuenta para ver qué estaba haciendo él y publicábamos uno juntos. La pasé muy bien y me puse a hacer otros, dijo Ensazonando con la Buenfil, su canal en YouTube en el que publica videos de recetas. Días después, el joven de 15 años le pidió que dejara de hacerlos porque era para chavos, por lo que la actriz relató que decidió hacer uno de despedida, escondida de su hijo. Hasta me tuve que esconder y casi me cacha, relató entre carcajadas la protagonista de telenovelas como Marisol, Tres Mujeres y Amores Verdaderos. Sin embargo, fue en vano, pues ese video fue justamente el que la transformó de ser una actriz de telenovelas que por primera vez en su vida estaba sin salario y pasó a ser una de las creadoras del contenido en español más exitoso de la nueva red social del momento. De hecho, la cuenta de Erika Buenfil ya suma más de 5 millones de seguidores. Buenfil contó que el éxito de sus videos generó que le llovieran felicitaciones y halagos, pero de primer momento hizo caso omiso, pues se encontraba en juntas con Televisa para un nuevo proyecto. De repente me empezaron a mandar mensajes por todas partes, me llegaban felicitaciones, pero yo no me di cuenta de qué se trataba hasta que llegué a la casa y pude ver el teléfono con calma y me di cuenta que era del TikTok, confesó la actriz. También contó que al principio fue sumamente difícil asimilar que estaba teniendo tanto éxito en una red social, al punto de desbordarse en llanto y obtener una especie de aprobación por parte de su hijo. Me puse a llorar como una boba porque no sabía qué iba a hacer con eso. Yo tenía experiencia como actriz en telenovelas, en teatro, y sé perfectamente hacer sesiones de fotos, alfombras rojas, pero no sabía cómo manejar eso de tener éxito por ser yo, no por un personaje, reveló. Aunque le sorprendió que la viralización haya sucedido justamente cuando se cumplía un año del día en que Televisa le informó que no le iba a renovar el contrato, fue justamente su hijo quien la calmó al decirle que no se preocupara, que el chiste de TikTok es divertirse y pase lo que pase, iban a estar bien. Allí sintió que le había quitado un gran peso de encima y se vio libre para atreverse a hacer lo que se le ocurriera. Finalizó su relato. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.